Hola amigos, soy Lega9FlashingBeer y hoy, después de 2 meses sin un video del estilo, hoy volvemos con un video. En este caso hablaré de lo mejor de Angry Birds, pero si quieren ver lo peor, eso se lo dejo a The Night Ski, que hará un video sobre esto. Sin más relleno, comencemos. En lo mejor tenemos el épico regreso de Angry Birds Classic a las tiendas. El juego supuestamente es criticado por los bugs y porque es de paga. Esas personas no entienden que Robio debe de sacar ingresos de alguna forma, si ya no tienen los micropagos, y además el Angry Birds Classic original costaba antes dinero. Bueno, dejando eso, es un buen juego con potencial, aunque deberían agregar más episodios para que no se quede atrás en cuanto contenido bueno. Robio Classics Angry Birds en el puesto 7. En lo siguiente tenemos la época dorada de la franquicia, que duró aproximadamente 2 años, de 2012 a 2014. En esta época hubo juegos que todos ya conocemos, como Angry Birds Space, Bad Pig Fies, Star Wars 1 y 2 Epic Go, Transformers y Stella, aunque no todo es bueno aquí, ya que hay cosas como los despidos de Robio a finales de 2014. Bueno, dejando eso de lado, fue una gran época. Bueno, la época dorada en el puesto 6. En lo siguiente tenemos las promociones. Si eres un veterano, sabrás que en 2012 a 2014 salieron las promociones de Sabritas y Pepsi, así como en los Walla o sacar directamente juguetes XD. Pongan en los comentarios si llegaron a ver estas promociones. Bueno, las promociones en el puesto 5. Lo que sigue, los webgames. Lo sé, como dijo Super Andrés en su video, son muy infravalorados. Puede ser a que para que sacar tanto juego que no va a durar más de 7 meses XD. Ahí tenemos el caso de Angry Birds Coca-Cola Google Plus y Vuelatazos. Dejando eso de lado, son muy buenos para pasar el rato. La mayoría de ellos ya fueron encontrados, a excepción de algunos. Bueno, los webgames en el puesto 4. En lo próximo tenemos las animaciones. En este no diré mucho, todos los hemos visto aquí en YouTube o en los DVDs piratas que vemos en el tianguis a 2 pesos XDD. Bueno, ya sabemos cuáles conocemos: la animación de Classic, la de Águila Poderosa, la de Río, la de Summer Picnic, etc. Bueno, las animaciones y trailers en el puesto 3. Sé que me van a destruir y a mandar sus comentarios de odio, pero yo soy de aquellos que aman la película. Bueno, a excepción de la 2XD, la película para mí es un punto aceptable. Digamos que no tiene buenas críticas, pero si fue un éxito en taquilla. Me gusta el humor de esta y por tener más referencias al juego original. Bueno, la película en el puesto 2. Y lo último, sus comerciales. Los comerciales es lo más god de Angry Birds. Tiene demasiados que hasta el Aqua Bird 112 subió una recopilación de los comerciales. No tengo tanto que decir de esto porque ya tengo un top en el canal XD, incluyendo subí comerciales que nunca habían visto, como los de Cheetos o el de Coca-Cola. Bueno, los comerciales en primer puesto. Bueno, eso es todo. Ya perdonar por no traer un video con Locuendo hace meses. Este video se los traigo como el ganador de la encuesta y como el especial 200 suscriptores. En el canal de Night Ski se encontrará un video con lo peor de Angry Birds XD, link de su video en la descripción. Bueno, soy Lega9FlashingBeard, adiós. Shopping show, washing, 坏蛋吃大脑和那只五角半。